Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el templo de Pochagüisco. Estamos muy contentos hoy de celebrar al primer santo mexicano, San Felipe de Jesús. Saludamos a todas las personas que llevan este nombre o que tienen este santo en su parroquia también. Bienvenidos a Pochagüisco. Comenzamos con esta celebración. Incensario, por favor. Muy bien. Reverencia a la cruz. Avanzamos despacito. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor, les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado, vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre. Por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí, si quieren se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo. Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios, bueno, ¿y cuál sí es de usted, padre? Muy bien, a ver, mi editora, a continuación. Les dejo 10 segundos. Mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver, es completo. Dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores. Ese es el único sitio oficial. Muy bien. De todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable. No sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen, cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo. Es en Santander, la cuenta se llama Guisgallé DCA DCB, y pueden también hacer su depósito vía Telégrafos. Pueden ir ustedes a Telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga Cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga Viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar. Y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores, y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor. Vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas, si no pueden ir, mándenme un WhatsApp. Aquí aparece el WhatsApp y díganme, Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros un día, 2 o 3 días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo, y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor en este día maravilloso que Dios nos ha regalado. Quiero pedirle al Señor por un lugar maravilloso que Dios bendiga mucho a Costa Rica. Vamos a pedir por este país donde nos ve muchísima gente. Saludamos a todos los ticos, así se les dice a las personas de Costa Rica, ticos o ticas, por Costa Rica, casi se oye tico. Saludamos a Costa Rica y a toda la gente que allí nos ve con mucha devoción. Hoy la iglesia celebra a San Felipe de Jesús, es el primer santo mexicano. Y aunque se dice que nació en la Ciudad de México, fíjense que aquí en Guerrero, allá en Tlalcosoltitlán, aquí arriba, ¿sí conocen Tlalcosoltitlán? Aquí arriba, municipio de Copalillo, aquí pasando el río, más arriba de Zitlana, está un pueblo que se llama Tlalcosoltitlán. Algunas personas dicen que allí fue bautizado San Felipe, otros dicen que en Acapulco fue bautizado, pero muy probablemente en la Ciudad de México, porque hay una pila bautismal donde dice, aquí fue bautizado Felipe de Jesús. No sabemos dónde. Lo importante es que él es santo y es el primer santo mexicano. Él, siendo franciscano, fue enviado a Japón y allá fue martirizado por odio a Cristo. No crean que nos odian a los sacerdotes nomás ahorita. Esto viene de toda la vida. Y hay mucho odio a las cosas de Dios también. Hay gente que es capaz de hacer daño solo porque no les parece alguna cosa. Hoy quiero pedirle a Dios por la Ciudad de México. Fíjense que la ciudad donde más nos ven en el mundo entero es la Ciudad de México. Yo estoy sorprendido, ¿verdad? Y el Estado de México, o sea, toda la zona conurbada. Y la Ciudad de México es donde más personas nos ven. Saludamos a toda la gente citadina que vive en la capital de México. Muchos de ustedes, gente muy trabajadora, muy emprendedora, muy luchona, que se levantan bien temprano al metro, al transporte público, al tráfico. Y yo entiendo, a veces la gente de México, a veces andan un poco alterados, ¿verdad que sí? ¿Sí los han visto? Yo digo, ¿por qué diario están como enojados? Pero no están enojados. Es que se imaginan la gente de la Ciudad de México, pasa horas en el tráfico, horas en el metro. Todo mundo corre para acá y corre para allá y sube para allá y baja para acá. Y entonces llega el momento que pues los nervios se alteran. Saludamos a la gente de la Ciudad de México y de la zona conurbada. Saludamos a todas sus delegaciones, que ya se llaman alcaldías, creo, algo así. Saludamos a todos ellos y les invito, hermanos, gracias por ver la misa y ánimo, que se les bajen los nervios poquito, que se pongan de buenas, que Dios les bendiga. Los entendemos ampliamente. ¿Por qué pido hoy por la Ciudad de México? Porque San Felipe de Jesús se convirtió en patrono de la Ciudad de México. La Ciudad de México ha tenido varios patronos. Uno de los primeros que tuvo es el santo donde está el templo de San Judas. ¿Cómo se llama ahí? Ay, se me olvida el nombre de ese templo. Donde va todo el mundo a visitar a San Judas, pero no es templo de San Judas, es el templo de otro santo. Era un santo del ejército. No me acuerdo ahorita, se me fue el avión. No, otro santo, muy raro. Bueno, pues pedimos por ellos, que Dios les bendiga, hermanos, hasta la Ciudad de México. Gracias por ver nuestro canal, por todo lo que han hecho por nosotros. Y bueno, en la Arquidiócesis de México hoy es solemnidad también. Pedimos a Dios por ellos. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy por todas las personas que se dedican al ambulantaje, o sea, todos los que son ambulantes, los que venden en los tianguis, en la calle, en la esquina, en el transporte público, afuera de negocios, de hospitales, de centrales camioneras. Por todos ellos le pedimos a Dios. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Dios en esta misa por el alma de Juan Isoteco Godínez, Lourdes Josefina Zoteco Cuamacateco, de su familia, y también pedimos a Dios en este día por Everardo Villanueva, difunto, y por ustedes. Gracias a los chicos del coro que siempre tienen una buena voluntad de ayudarme en la misa. Y de parte mía, las personas que están viendo la misa les agradecen. Yo que recibo muchísimos WhatsApp, muchas felicitaciones son para ustedes y para los monaguillos y para los que ponen flores y limpian y todo eso. Yo sé que nos cansamos, yo también estoy cansado, pero vale la pena ayudarle a tanta gente que le estamos ayudando en su fe. Hay mucha gente que ve esta misa con mucha devoción. Así como he dicho que hay gente que ni caso me hace, pero hay mucha gente que ve esta misa con devoción, con respeto, en pueblitos pequeñitos, allá donde no hay misa más que una vez al mes. Ellos prenden su tableta, su celular, su tele y se ponen a ver la misa. Y no se diga en Estados Unidos, ¿eh? Muchos que ahorita van a trabajar a sus negocios, ponen la tele o el celular y van en el carro yendo. No sé si les han dicho. Aunque les digo atarantadas y viejos panzones y todo, ellos no le hacen, les gusta. Pues qué bueno, mientras, como dijo Vicente Fernández, dijo, mientras ustedes aplaudan, yo canto. ¿Verdad que sí? Sí decía así. Pues yo también, mientras haya quien nos vea, hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir hasta que Dios nos dé indicaciones de que ya no. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. En algunos lugares del mundo hoy se celebra a Santa Águeda. Si nos están viendo fuera de México van a decir, padre, pero hoy es Santa Águeda, ¿usted por qué anda celebrando a San Felipe? Bueno, es que hay algunos países donde a veces se cambia. Nosotros estamos en México, tenemos que seguir el calendario litúrgico que la Iglesia de México manda. Por eso nosotros celebramos a San Felipe. En México, Santa Águeda es ayer, el día 4. Entonces, no se asuste usted, señor, tranquilícese, escuche la misa de San Felipe aquí en México. Dios nuestro, que te dignaste aceptar la sangre de San Felipe de Jesús como primicia de la fe de nuestro pueblo, concédenos por su intercesión madurar en esta misma fe, para que demos testimonio de ella, no solo de palabras, sino sobre todo con los hechos de nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que los sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Son los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Yo como quisiera poderles decir que el camino hacia Dios es fácil. Cómo me gustaría echarles esa gran mentira y hacer más atractivo el mensaje de Cristo, ¿no? Si ustedes se fijan, todos ustedes tienen una cruz en su casa. ¿No tienen una cruz en su casa? Y la gente el 3 de mayo, y aquí en estos pueblos también el 14 de septiembre, ¡uy! A la Santa Cruz le ponen flores y cohetes y estelas y ¡uy! No, la Santa Cruz es una fiesta hermosísima y le arreglan y le bailan y casi se quieren subir a la cruz, pero no se dejan que los crucifique, sino se agarran unos clavos y órale, bola de... Pero la arreglan mucho la cruz, ¿no es cierto? Y cuando yo estudié Historia del Arte, que tuve una excelente maestra allá en Lagos de Moreno, Jalisco, si me están viendo, una maestra que me hizo amar el arte religioso, amar los cristos antiguos, Yo soy un apasionado y tengo el vicio de tener imágenes antiguas de santos, ¿no? Porque es un arte, los templos hermosos, llenos de cantera, de madera, de hoja de oro, todo eso es el amor al arte. Y esa maestra que se llamaba Donna, es gringa, Donna Rayarter, me hizo amar el arte y yo estudié y yo pensaba que la cruz era una sola cruz, pero no, estudié que hay una cruz egipcia, hay una cruz griega, hay una cruz irlandesa, hay una cruz romana, hay una, etcétera. Pero aunque todas están muy adornadas y muy bonitas, al final la cruz era un lugar de castigo. Y la cruz, aunque esté muy adornada, muy bonita, no deja de ser cruz. Y entonces, cuando yo a una persona le digo, mira, acércate a Dios, ven a misa, vamos a un retiro. Y a veces la gente dice, ay, pues voy a ir a un retiro, y luego van a un retiro. Y a veces la gente que da retiros echa muchas mentiras. Luego dicen, ay, hermanito, no te preocupes, Dios te ama, Dios te quiere. No son mentiras, pero bueno, eso es verdad. Pero hacemos creer a la gente que el camino hacia Dios es un camino fácil y no es así. Escúchenme muy bien. La persona que se decide a seguir a Dios de a de veras tiene que entender que el camino a Cristo es un camino de sacrificio. Hay un rezo muy hermoso que ahora en Cuaresma vamos a hacer los viernes, que se llama Via Crucis. Via, en latín, quiere decir camino, camino. De ahí viene, no sé si ustedes han oído eso de vía, vía corta, vete por la vía corta. Vía quiere decir la vía del tren, el camino del tren, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos vía crucis, crucis en latín es cruz, genitivo, que quiere decir camino de la cruz, vía crucis. Toda persona que diga, yo voy a seguir a Dios, quiero seguir a Dios ya de veras, va a tener que entender que el camino hacia Dios no es sencillo, pero no imposible. Pero algo muy hermoso es que la persona que se decide a seguir a Cristo termina teniendo muchas más satisfacciones que la persona que no decide seguir a Cristo. Y les voy a poner muchos ejemplos. ¿Y por qué les hablo yo de esto? Porque Jesús dice, el que quiera seguirme, dice, ¿qué dice? El que quiera seguirme, ¿qué? Que se compre su carro y me siga. El que quiera seguirme, que haga su casa de 3 pisos y me siga. El que quiera seguirme, que venga a misa cuando le dé su regalada gana y su tiznada gana. ¿Sí dice así Cristo? Tú ven a misa cuando te dé tu gana, viejo baquetón, flojo, avaricioso, que no te llenas de trabajar. ¿Sí dice así Cristo? No, dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Oigan, venir a misa el domingo sin estar acostumbrados, ¿es fácil? No, no es fácil, no lo es. Cuando no hay una costumbre, no es fácil, cuesta. Dicen los psicólogos, fíjense, los psicólogos son muy inteligentes, tienen cosas muy buenas, otras no me convencen tanto, pero algunas sí. Dicen los psicólogos que todas las personas vivimos de hábitos y los hábitos se hacen con repeticiones de 21 días. Para que una cosa que cuesta trabajo luego ya no cueste, hay que hacerla 21 días. Por ejemplo, si tú te levantas todos los días a las 5 de la mañana, te va a costar mucho trabajo al principio. Pero si durante 21 días lo haces, ya después ya no te va a costar. Porque tu cuerpo ya se acostumbró y ya empezó ese hábito. Así también cualquier otro hábito. Si tú haces ejercicio durante 21 días, si tú dejas de comer, de tomar refrescos durante 21 días, si tú, etcétera, etcétera, se te va a convertir en un hábito y después ya no te va a costar trabajo. Por eso digo que venir a misa para los que nunca vienen, no, que yo cómo voy a ir, no, que es enfadoso, que no, pero es que es a la hora del fútbol, es que mis niños, es... Exacto, no vas a poder porque no es un hábito. Y no es un hábito porque nadie te enseñó que si tú quieres encontrarte con Dios, el lugar más hermoso y más maravilloso es la misa del domingo. Cuando ustedes, personas que están aquí, vienen a misa durante 21 días seguidos, después van a lograr poder venir sin dolor, sin pretextos, sin quejas, sin averiguata y media, porque yo conozco unas que, ay, que el niño y que la señora y que se cayó y que el enfermo y que voy a ir demandado y ya no vinieron, ¿no? Yo lo digo porque hay gente que ve la misa todos los días aquí. Y hay gente que me dice, no, yo ya si no la veo, me pongo muy nerviosa, padre. Y cuando me pongo nerviosa, soy muy enojona. Entonces procuro ver la misa, dice, ya se me hizo un hábito. Así es, miren, los grandes hábitos de las personas buenos se forman en 21 días, según los psicólogos. A lo mejor habrá quien lo logre en 15 días, a lo mejor quien lo logre en 30 días, ¿no? Es como un promedio. Y yo les quiero decir, Cristo, el camino hacia Dios es difícil. ¿Ustedes creen que yo como sacerdote salir todos los días aquí es fácil? Ay, el padre nomás le aprieta un botoncito allí. A ver, vente tú, párate aquí y hazlo. Tú la que piensas que es fácil, tú la que exiges muchas cosas. Ahora les pregunto, hey, ¿estar casadas es fácil, mujeres? ¿Qué me dicen las que están casadas? ¿Es fácil? ¿A que no? Porque una cosa eran siendo novios. Se veían un ratito. Pero ahora estar día y noche con ese viejo, con esa mujer greñuda. No, o sea, no es fácil. Yo sé que no es fácil. No lo es. ¿No? Vean, los niños cuando cambian de la escuela, cuando van a la primaria entran, ¿a qué horas entran? A las 8 de la mañana, ¿no? La primaria. ¿En la secundaria? A las 7:30, ¿no? Cuando yo era niño era a las 7. Y cuando salí de la primaria y entré a la secundaria, ¿cómo me costaba levantarme temprano a mí? Ay, no. Pero ya después no. Porque formé en mí un hábito. Dice, si alguno quiere acompañarme, dice que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. La cruz de cada día es aquella persona que es capaz de seguir a Cristo cada día en los acontecimientos propios de su día, ¿no? Voy a ir al mercado y yo ya sé que ahí está esa vieja que me cae gorda y luego a la vuelta está el viejo que me debe dinero y no me paga. Y luego más adelante, ay, viene fulana, no les ha pasado que van caminando y dicen, ay, Dios de mi vida, y viene esta que no, ay, se me revuelve el estómago, ahí viene la pretendienta de mi hijo, ay, Dios de mi vida, o el pretendiente de mi hija, y, ay, Dios mío. Bueno, pues usted enséñese a saludar, aunque le duela, si no de mano, buenas tardes, y ya. La cruz de todos los días, la cruz de portarme bien, de seguir los mandamientos. Miren, hoy, ¿quién de ustedes se sabe los 10 mandamientos así en orden? ¿Quién se los sabe? ¿Quién me los dice? Correctos y completos. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Y si no lo sabemos, pues menos los vamos a cumplir. El otro día me llegó un loco, por no decirlo de otra manera, con mucho respeto a las personas que están locas, a decirme que, oiga padre, pues yo me metí con varias mujeres, pero pues ellas querían, padre, ¿a poco es pecado? ¿Cómo ven ese loco, tonto, ignorante de las cosas de Dios? ¿Que no te sabes el pecado, el mandamiento número 6 que dice no cometerás actos impuros? Hablando sexualmente. Y hoy hay personas que les da lo mismo cumplir los mandamientos o no cumplirlos. Señores, ustedes que me están viendo, cuando Cristo dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día, se está refiriendo a que todos los días, en nuestros trabajos, en nuestra vida, en la escuela, en la calle, debemos de comportarnos como verdaderos seguidores de Cristo, que no quiere decir que estemos tontos. No quiere decir que andemos por la calle dando abrazos y aventándole besos ahí. Dios te ama, Dios te ama. Pueden decir, pues está loca o está loco, ¿no? ¿Qué tal si yo me voy a la calle ahí a dar abrazos y besos? Y Dios te ama, Dios te quiere, ¿me dejas darte un abrazo? Pues va a decir, pues ¿qué tiene esta? No se trata de hacer eso. Se trata de comportarse como hijo de Dios. Si vas a una ferretería y te dan el cambio mal, devolver el cambio mal. Y si tú eres el dueño de la ferretería, vender cosas de calidad y entregar los productos como es. No engañar a las personas. Decirle con claridad, mira, hermana, este pan es de ayer y este es de hoy, hermana, del que tú quieras comprar. ¿A poco no les gusta que les digan la verdad? Qué bonito cuando va uno a una panadería y el panadero te dice, este es de ayer, este es de ahorita y si se espera va a salir más ahorita. Muy bien, muchas gracias. Quiero de este pan. Muy bien. Qué bonito que viviéramos así, ¿o no es cierto? ¿Ah? Pero hoy pareciera que la gente vive engañando, mintiendo, aprovechándose de los inocentes. Eso no es tomar la cruz de todos los días. Y la cruz de todos los días del panadero es que sabe que el de ayer ya no se lo van a comprar. ¿Ah? La cruz de portarnos bien, la cruz de respetar a los demás, la cruz de saludar, de ser educados, la cruz de ir a misa todos los días. Porque miren, lo que comienza siendo una cruz, después para ustedes va a ser muy fácil. porque la cruz también forma callo, y cuando agarra callo ya no pesa tanto, nomás al principio. Ya después, cuando tú te portas bien, no te cuesta, no te cuesta, porque dices, no, yo voy a seguir portándome bien lo más que pueda. Pero me voy a fijar en la última parte del Evangelio, porque a mí me da mucho miedo este versículo del capítulo 9 de San Lucas. Dice, si alguien se avergüenza de mí, dice Cristo, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del Padre. Esto es muy fuerte. Quien en esta vida se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. ¿En dónde? Pues en el juicio. ¿Sí sabían ustedes que va a haber un juicio? ¿Sí sabían o si quieren que se los recuerde? ¿Sí sabían que va a haber un juicio? Tú solita, mi chula, tú solito, mi chulo, delante de Dios. Tú, con todas tus cochinadas, con todos tus pecados y con todas tus cosas buenas que hiciste y que dijiste en esta vida. Allí no va a haber mami, ni papi, ni abuela, ni hijo, ni hermano, ni primo, ni el padre Arturo, ni nadie. Tú, delante de Dios, con los ángeles de Dios. ¿No les da gusto que cada sinvergüenza que conocemos vaya a ser juzgado? Hoy todo mundo, vamos, no, ustedes vayan a ver al panteón cada mentira que está escrita allí en el panteón. Nomás vayan al panteón, al que quieran, a la ciudad que sea. Vayan al panteón a ver cuántas mentiras están escritas allí en las lápidas. Hoy dicen, vuela alto, primo. ¿Cuál vuela alto si era un diablo? Que vuele bajo al infierno, sinvergüenza, baquetón. Vuela alto. Ay, sí, yo creo que sí. Violador, raterazo, hablador, criticón, hablando de los curas y de la Virgen y de Dios día y noche. Viejo sicón, que vuela alto, vuela bajo. ¿Verdad que sí han escuchado esa mentirita? Vayan al panteón y luego dicen, ay padre, hace un año se nos fue ya al cielo, ya emprendió el camino hacia Dios. Sí, yo creo que sí. Ya está descansando en paz. Pues sabrá Dios. Yo sé que todos tenemos buenos deseos para nuestros fieles difuntos, pero del dicho al hecho, ¿cómo dice el dicho? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo puedo decir vuela alto y mandarle a hacer en unas letras de oro, aquí descansa don fulano de tal, que ahora goza de la presencia de Dios. No, espérate. El juicio de Dios. Bueno, ya hablé poquito del juicio, pero quiero hablar esto, dice, el que se avergüence delante de los hombres de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre de él. Hace unos días, hice una presentación matrimonial a unos novios y siempre se tienen que preguntar muchas cosas. Y le pregunté al novio, ¿eres católico? Y luego me dijo así como muy serio, dijo, pues sí, soy católico. Ajá. Y hay personas, oigan, ¿a poco les da vergüenza a ustedes ser católicos? ¿Les da vergüenza? A mí, ahora que fui a un viaje allá a un lugar de La Mancha, una señora de esas que luego hace unas preguntas bien tontas, me preguntó y me dijo, no sabía que yo era padre ni nada, de esas atarantadas que llegan de la nada, ¿no? Y luego me dijo, oiga joven, ¿a poco usted es católico? Así me lo dijo como pujando, ¿verdad? ¿A poco usted es católico? Le dije, claro que soy católico, y aunque te raspe la lengua o no sé qué te raspa, soy católico y estoy orgulloso de ser católico y nunca me voy a cambiar por una secta que fundó un hombre. Yo soy católico por convencimiento, porque he estudiado, porque he leído la Sagrada Escritura y porque he estudiado historia. Y estoy convencido de mi fe. Ah, dice, yo nomás preguntaba. No, pues no ande preguntando. Soy católico de hueso colorado. ¿Usted qué es, señora, o qué? Ay, pues yo creo en Dios. Pues que Dios la bendiga. Le digo, y cuando pregunte, pregunte con ganas. Porque a veces yo les pregunto, le digo, ¿usted es católica? Digo, pues sí. No, no, ¿cómo que pues sí? Digan con ganas. Digo, sí, soy católica. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te duele, te arde o por qué te enojas? Orgullosamente. Oiga, ¿usted cree en Dios? Claro que creo en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y como decimos en el credo, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Yo espero resucitar. Espero llegar al juicio de Dios y presentarme delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy yo lleno de pecados, pero también traigo mi costalito de obras buenas. ¿Ustedes cómo andan los costalitos? ¿Cómo anda el costalito de cochinadas? ¿Y cómo anda el costalito de obras buenas? A ver, ¿cuál pesa más? Ya están preparados para el juicio. Yo espero un día estar allí avergonzado de lo que hice mal, pero también confiando que Dios me otorgará el perdón de mis pecados. Pero aguas, ¿eh? Todas esas personas que me están viendo que les da vergüenza, que les vean un escapulario, luego yo veo en los viajes voy y luego traen una cruz y luego agarran la cruz y se la meten así. Digo, ¿y por qué se la meten? Dice, ay padre, no me vayan a decir algo. ¿Por qué? ¿Qué le van a decir? Es que traigo a la Virgen. No, pues póngala para que vean que usted es católica. Ay padre, ¿se podrá uno persinar aquí? Aquí y en todo momento y en todo lugar. Ay padre, yo, por ejemplo, cuando yo me subo a un avión, fíjense, yo antes veía más, cuando me subo a un avión y el avión va a despegar, que se siente, casi que se le mete al diablo uno, y cuando baja el avión, se te frunce el estómago así, sientes como si te apretaran aquí con una mano en el estómago, así, como si te sacaran el aire, así, así se siente, sientes que te, pero pues nomás sientes 3 segundos, ya luego ya, ¡pum!, ya aterrizó, ay, gracias a Dios. Y yo cuando va a pasar eso, yo me persino 3 veces. No como las que conozco que se persinan como 20, nomás 3. Y me encomiendo al Sagrado Corazón y le digo, Señor, pues si es el último viaje de mi vida, pues ya ni modo. Pero si me permites llegar aquí estaré. Y mucha gente no se persina. Y luego un día me tocó una a un lado que dijo, ¿y por qué se persina? Le digo, pues porque yo creo en Dios. Ah, dice, ¿a poco usted tan joven cree? Claro que creo en Dios. ¿Tú en qué crees? No, dice, yo creo en la naturaleza, en los planetas, en la energía. Ah, le digo, pues cuando te mueras hay que los planetas te salven. Ahí le pides al árbol y le pides al Señor Sol que venga y te lleve en sus brazos y le pides a la luna que te lave sus pecados y todo. Tú préndele una veladora a la luna y una veladora al sol, préndele una veladora al mezquite y otra a la jacaranda y ahí abraza al árbol y dale un beso y... ¿Sí? Hoy hay muchas corrientes así, que a mí me encanta respetar a los árboles y los astros, pero mi fe está puesta en Jesucristo. Y como decimos en el credo, creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Yo espero confiadamente que Dios cumpla su palabra como está en la Biblia. Así que aguas con todos esos que les da vergüenza, ¿eh? Yo me gusta mucho. Miren, yo les voy a decir algo aquí entre nos. Cuando yo voy a un negocio a comprar jitomates, papayas, a comprar un cuaderno o voy a comer a una cocina económica o lo que sea, si yo llego a un negocio y veo que en ese lugar tienen una sábila amarrada con moños o ojos de venado o patas de ¿sabe qué?, yo no compro allí porque eso es brujería. Cuando yo voy a un negocio y veo que tienen ahí a un San Martín Caballero, a un San Judas, a un Cristo, a una Virgen, con una veladora, aquí voy a comprar. ¿Por qué, Padre? Porque yo digo, esta señora que vende, este señor que vende, ¿no le da vergüenza decirles a los demás que ella cree y espera en Dios? No le da vergüenza. Tiene su virgen allí. ¿Sí les ha tocado ver esos negocios? Bueno, pues ellos, mis respetos, todos esos comerciantes, trabajadores que tienen una imagen de Jesucristo, de la Virgen, quiere decir que no les da vergüenza. Dicen, ella es mi madre, él es mi Señor Jesucristo, y en él confío, y en él me persino, y en él empiezo mi día. No me da vergüenza. No me da vergüenza decirle a todo mundo que yo creo en Dios. Pues ánimo, todos ustedes, que Dios les bendiga, que nunca les dé vergüenza ser católicos ni creer en Dios. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios y todos sus dirigentes, para que prediquen el Evangelio con generosidad, a fin de ganar el reino de los cielos prometido por el mismo Jesús, roguemos al Señor. Por todos los gobernantes en la tierra, para que rijan a los pueblos con sabiduría y justicia, atendiendo siempre sus necesidades y creando entre ellos un ambiente de paz y fraternidad, roguemos al Señor. Por todos los aquí reunidos, para que el Señor nos tome de la mano y nos levante en nuestras caídas, pues solo así podremos perseverar en el servicio, roguemos al Señor. Por los que padecen de hambre y pobreza extrema, para que el Señor les conceda el pan de cada día y el pan espiritual que necesitan para depositar toda su confianza solo en Dios, roguemos al Señor. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sirva de tus manos este sacrificio con alabanza y gloria de los santos, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, los dones que te presentamos, y por la intercesión de San Felipe de Jesús, haz que nos sirvan de ayuda para conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a tu pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria de la batalla. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. La gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos ponemos de pie, oremos. Alimentados con el sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos humildemente, Señor, que por intercesión de tu mártir San Felipe de Jesús, nos veamos libres de toda adversidad por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ve, que nos hace el favor de su atención todos los días. Les sigo invitando a que nos sigan viendo en nuestros sitios oficiales. Hay más de 10 sitios en Facebook con mi nombre y mi foto, que no son míos. Tengan mucho cuidado, sobre todo con los grupos. Ahí yo me puedo meter a un grupo y puedo subir lo que yo quiera, porque no se ocupa permiso del que modera el grupo. Entonces, de hecho, hay 2 o 3 grupos que dicen enseñanzas del Padre Arturo. Pues no es mío ese grupo. Me han informado que suben pornografía, como ven, en ese grupo. Pues solo un tonto creería que es mío, ¿verdad? Así de sencillo. Por eso yo tengo en Facebook un sitio oficial que se llama Padre José Arturo López Cornejo, donde sale todos los días la misa a las 8 de la mañana y la homilía. No más eso, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, yo creo que ustedes son muy inteligentes, vean en qué sitio están, porque hay bastante gente que está en aquellos sitios pensando que soy yo, hasta escriben, muchas gracias Padre Arturo, qué gusto, que oraciones que sube la gente, otras cosas, pues no son mías, ni es un sitio mío. Tengan mucho cuidado, si quieren los sitios oficiales, aquí están apareciendo, y ahí está un número de WhatsApp, mándenos la pregunta, quiero los sitios oficiales, le mandamos el link por WhatsApp, solo por WhatsApp. Tengan mucho cuidado porque por Messenger, que es como se contesta en Facebook, hay otras personas que se hacen pasar por mí y que me enferman cada mes para sacar dinero, que ponen que el Padre Arturo, que me van a operar de la rodilla. ¿Cuál rodilla? Pues yo de mis rodillas, miren, todavía estoy bien, Ya que cuando se murió mi papá que no tenía dinero, que ahora que está enferma mi mamá y que ahora que la Virgen que no tienen para las flores, y cada mes algo inventan para sacar dinero. Tengan mucho cuidado, si alguien les escribe en mi nombre, no soy yo. Si alguien les escribe en mi nombre, no soy yo. Si usted quiere donar, usted escríbanos al WhatsApp que aparece aquí, ahí. 7471277621, y nosotros le mandamos la cuenta, que es en Banco Santander, que se llama Guisgallé DCA DCB, y ya, puede hacerlo vía Telégrafos. Si alguien les escribe diciendo que soy yo, no es cierto. Bueno, fíjense, el de Messenger hasta grabó un audio mío en una misa que dije, debes de ayudarle a Dios porque Dios te necesita. Pues grabó el audio y lo manda, para que la gente atarantada crea. Mucho cuidado, Son gente muy vival y es pecado porque están robando, así de sencillo. Tengan mucho cuidado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos. Quise hacer este video para saludarlos y también para pedirles un favor. Fíjense que en la red social Facebook estamos teniendo muchos sitios con el nombre del Padre Arturo Cornejo que no son del Padre Arturo Cornejo o que no son llevados por mi equipo. Yo les quiero pedir un gran favor, les voy a pedir que vayan ahorita o en el lapso de este día o de mañana o de pasado, vayan lo más pronto posible a Facebook y vean en qué sitio me siguen. Hay más de 10 sitios con mi nombre. Por ejemplo, les muestro los sitios piratas aquí, si quieren se los muestro. Aquí les dejo Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Padre J. Arturo Cornejo, no soy yo. Enseñanzas del Padre Arturo Cornejo, no soy yo. Y otros más que están aquí. Algunos de estos sitios... Bueno, ¿y cuál sí es de usted, padre? Muy bien, a ver, mi editora, a continuación. Les dejo 10 segundos. Mi sitio oficial, mi sitio y mi único sitio oficial en Facebook. Paz, ahí está. Como pueden ver, es completo. Dice Padre José Arturo López Cornejo. Correcto y completo. Ahorita estábamos en 400,000 suscriptores. Ese es el único sitio oficial. Muy bien. De todos los otros sitios que no son míos, yo no soy responsable, no sé quién los lleve o por qué lo haga, pero algunos de ellos están haciendo mal uso. Tenemos pruebas vía Messenger de que uno de ellos ha pedido dinero en mi nombre, que porque me van a operar de la rodilla, cuando yo estoy bien de la rodilla, que para el funeral de mi papá, cuando mi papá dejó todo arreglado, que porque vamos a comprar las flores de la Virgen cuando nosotros jamás les pedimos para eso, y otras personas que tratan de pasar por mí, hacerse pasar por mí. Tengan mucho cuidado. Si ustedes quieren donar, la cuenta está aquí, se las dejo, es en Santander, la cuenta se llama Guisgallé DCADCB, y pueden también hacer su depósito vía Telégrafos, pueden ir ustedes a Telégrafos y ahí hacerlo. Lo otro que también les quiero decir es que hay grupos que se pueden formar en Facebook. Yo puedo hacer un grupo donde diga cocinando con Chepina Peralta, la de mi estado, que hacía recetas, ¿no? O puedo hacer cambiando autos con Don Fulgencio. O puedo hacer yo un grupo que diga viendo las estrellas con Doña Chana. Puedo hacer yo un grupo de lo que yo quiera y sin yo aparecer como que yo soy el dueño del grupo o el moderador. Esto ha pasado con personas que han hecho grupos con mi nombre y entonces todo mundo puede entrar allí y todo mundo puede subir lo que le dé su gana. Y entonces hay gente que se mete a estos grupos que no son mis grupos, no son míos, pero sí hay quien cree que son míos, por eso quiero aclarar. Y han subido venta de lavadoras, venta de bonos del ahorro, propaganda de arreglar refrigeradores, y también han subido pornografía y cosas de las cuales yo no soy responsable ni tengo nada que ver en eso. Entonces, les invito, hermanos, les quiero pedir ese gran favor, vayan a su sitio de Facebook y vean si verdaderamente ustedes me están siguiendo. Si tienen dudas, si no pueden ir, mándenme un WhatsApp, aquí aparece el WhatsApp, y díganme, Padre Arturo, ¿me podría mandar, por favor, sus sitios oficiales? Y nosotros un día, 2 o 3 días más, les estaremos reenviando por WhatsApp los sitios oficiales. Les pido dejar de seguir esos sitios piratas o que no son ciertos, esos sitios que no son ciertos o que no son verdad o que no soy yo, y empezar a seguir mi único sitio oficial. Les agradezco de todo corazón. Que Dios les bendiga.